our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. These are the nights that never die. My father told me. Buenas, soy Manolo Lama y es un placer tenerles hoy conmigo y, como siempre, a mi lado, Paco González. Para toda la vida, Manolo. ¡Hola, hola! Primer balón de este partido en posesión del Olympique de Marsella. Vuelve a apoyarse en él. Pero Dios mío, ¿dónde has apuntado, Majo? Ejecutó. El guardameta rechaza. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Sensacional ahora de devolver. Intentan recuperar el balón. Tiene apoyo. ¡Qué gran oportunidad! Sacarán de puerta.
¡Qué centro con efecto! El portero sale y bloca el balón. Siempre es un riesgo salir, pero esta vez lo ha hecho muy bien. Eso. Directo a puerta. El portero rechaza y el balón sigue en juego. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. El auxiliar marca fuera de juego. Pasa de espuela. Mendy. Puede centrar desde la banda. El Olympique de Marsella sacará desde la banda. El centro puede ser peligroso. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Mendy. Paco, por favor, te lo pido brevemente, haznos un resumen de las cualidades de este futbolista. Es un defensa de mucho recorrido, Manolo. Le gusta apoyar las jugadas ofensivas. ¿Cómo ha vuelto a ver el apoyo cercano? Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. Se la quita correctamente de los pies. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola. Progresa adecuadamente, como en el anuncio. Viene con veneno esa pelota colgada. Ocasión clara para marcar. El balón queda suelto tras esa entrada. Bregan por el balón. El centro es buenísimo y consigue cortar la jugada. ¡Mamma mía! ¡Atención al cabezazo! El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Acabarán lamentando esta oportunidad fallida. Le pusieron el balón perfectamente para que rematara de cabeza, pero él no estuvo a la altura.
Mendy. No, que se aprovecha el regalo y recupera el esférico. El ataque no pasa del medio campo. Y pierde la posesión. ¡Uy! Balón que queda suelto. El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero. Estamos viendo un partido con las ocasiones muy repartidas para ambos equipos. A mí me gusta, Paco. Hombre, y a mí, Manolo, es un encuentro reñido, entretenido. Si sigue así hasta el final, no se va a saber nada. Nada, nada, que hoy toca agua, agua y agua. Los jugadores van a tener que usar a LED. Bueno, vamos a ver qué pita el árbitro. El colegiado está por uvas y la barrera se aprovecha. Se ha interpuesto la trayectoria del balón. Morel Rodríguez. Está en disposición de disparo. Parece que es córner. A ver, Paco, la repetición, ¿qué te dice? Para mí que es entrada limpia, Manolo. Se lanza en una segada de estas por el césped, pero se lleva el balón. Mendy. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. Sale fuera de banda. Atención, Ruiz, que se produce un cambio. Sí, el jugador ya se quita la sudadera y salta al terreno de juego. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. No quieren dejar pasar el cuero. Cuidadito con eso. De momento el empate continúa. Se sale con la suya. El Olympique de Marsella sacará desde la banda. Mira, mira, que le llega el cambio. Se acaba de despojar del chándal y ya está listo para entrar en el terreno de juego, Manolo. El partido se detiene para que atiendan al futbolista, me parece.
Hace bien, Paco. Eso es, Manolo. El árbitro lo ha visto claro. El partido se va a reanudar con un saque neutral. El lesionado ya está en la caseta y podemos seguir con el encuentro, Manolo. Mendy. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Vuelve a apoyarse en él. Puede haber peligro en esa jugada. Puede ser la suya. El corte ha sido tan oportuno como el despeje. El rival la pelea y se hace con el esférico. ¡Qué gran intento! En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Está animando a sus compañeros para que suban al ataque. Una gran ocasión. Esto promete. El portero desbarata la ocasión y todo sigue como empezó. Eso, señores, es córner. Mete la cabeza. El cancerbero despeja sin mucha seguridad. Tocó por segunda vez. Segundo córner consecutivo. Tiene que esforzarse al máximo. Eso, señores y señores, es penalti. El árbitro no lo ha dudado. Y ha convertido la pena máxima. Bueno, pues ha cumplido al menos con su deber. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza, como lo ha hecho él. Tras una primera parte sin goles, desvirgan el marcador. El centro va directamente al defensa. Nos están ofreciendo un recital de fútbol. El balón se pierde por el lateral. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. ¡Mamma mía! ¡Le pega con la cabeza! El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Quieren dejar pasar el cuero. Le devuelve el esférico. Remata de volea. Fuera de juego, Antonio. El árbitro no lo ha dudado ni un momento.
cuidadito con eso. El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego. Dado lo ajustado del marcador y el poco tiempo que resta, aprovechar este córner podría ser providencial. Aleja el peligro de cabeza. ¿Cuánto agrega el árbitro, Ruiz? Pues al final van a ser 5 minutos. Morel. Este partido va a ser prueba de que no siempre ganan los grandes. Es lo que hace que el fútbol siga siendo un deporte vivo. Tiene pinta de gol. El balón acaba en las manos del portero. Ginac. Bueno, el primer partido de la temporada ya está en la buchaca, como diría Zuara. No es mal augurio para empezar. Eso me parece a mí, ¿no, Paco? Desde luego, Manolo, hay que empezar las cosas bien. Y si siguen jugando así, les auguro una muy buena temporada.
Una vez más, iniciamos la retransmisión de este encuentro. A los mandos, Paco González y Manolo. ¿Qué tal, Paco? Hola, Manolo. Ya tengo ganas de que empiece el partido. La pelota comienza a rodar y con ella el partido. Saque de banda. Toca con Kedira. Otra vez le llega el balón. Saque de banda favorable al Madrid. Carvajal. El árbitro permite que el Madrid siga jugando. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Atención, atención. Gol, gol, gol. Cristiano Ronaldo ha marcado. Esto empieza bonito. Nos hemos estrenado en el primer tiro a portería. Muy buen gol de Cristiano Ronaldo. El portugués es una de las joyas del fútbol actual. Primer gol del partido y el 1-0 sube el marcador. Del jugador Cristiano con el cuero. El balón queda suelto después de esa entrada. Ahí está el portero que sale y detiene la pelota. Es una decisión que tienes que tomar en una fracción de segundo. Esta vez ha acertado. Hay que abrir la lata y la única manera que se hace es por las bandas. Chicharito. Cristiano Ronaldo. Que dirá con el cuero. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Y ha fallado! ¡Menudo cante! Fue el pase lo que creó la oportunidad. Debería haberlo aprovechado para marcar. ¡Coentrao! Le están presionando. ¡Coentrao! Sergio Ramos con la pelota. El balón vuela hacia el área y el portero atrapa la pelota. Nacho. La pelea y se hace con el esférico. El pase va dirigido. Puede aprovechar el espacio. El portero pide el balón para sacar de puerta. Veamos una nueva repetición del gol. El Madrid, González, es el único equipo que ha ganado 5 veces seguidas la Copa de Europa. Justo cuando empezó a disputarse. A los datos me remito, González. Ese equipo de los años 50
era una máquina de meter goles. El mejor equipo del siglo XX, sin duda, y un sueño para jugadores de todo el mundo vestir la camiseta blanca. No hay muchos equipos como ese. ¡Chicharito! Entrega en pared con Cristiano Ronaldo. ¡Carvajal! Cristiano con el cuero. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. Puede ser la suya. Saque de puerta. Mira, Paco, aquí está la entrada otra vez. Mírala bien, ¿eh? Aparatosa como Olimpia, Manolo. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. La bola se pierde fuera del campo. Ha rebotado en un jugador. ¡Carvajal! Balón a la banda de Cristiano Ronaldo. Roba en la banda. Sergio Ramos con la pelota. El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. Podemos esperar cualquier cosa del bicho. El árbitro señala saque de banda. Coentrao. Cristiano Ronaldo. El centrocampista corta el ataque del rival. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Vuelve a apoyarse en él. Se le echa encima intentando recuperar. ¡Uy, qué inteligente ha sido en el centro! ¡Wow, Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha parado ese remate! ¡Y encima la bloca! ¡Coentrao! El balón queda suelto tras esa entrada. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Me parece que han empezado el partido dormidos y lo han pagado. Les han marcado muy pronto y han ido toda la primera parte remolque. Espero que empiecen mejor la segunda. Y comienza la segunda parte. El Madrid consigue la victoria parcial en el primer tiempo. Parece que están bailándolos. Modric. Cristiano Ronaldo. Si no puede jugar por el centro, ¡Chicharito!
Carvajal. ¡Qué entrada tan vital! Está buscando los apoyos. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Atención! Ha tocado dos pelotas, ha marcado dos goles. Ya saben ustedes la ecuación, cuando toque la tercera, gol seguro. Este gol sitúa el marcador en un claro 2-0. Juega Bale. ¡Qué gran intento! El cancerbero despeja sin mucha seguridad. ¡Chicharito! Saca de esquina para los madridistas. Oye, Antonio, cuéntame el cambio. El técnico va a dar entrada a un nuevo futbolista para refrescar el equipo. Mete los puños. No consigue apoderarse de la pelota. Chicharito. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. Providencial la anticipación del defensor. Cristiano con el cuero. Bale. Es córner para el Madrid. Se está produciendo un cambio. La repetición nos permitirá ver este tanto una vez más. La despeja de la zona del peligro. Modric. Qué bien cede de escuela. Bregan por el balón. ¡Qué buena oportunidad! ¡Ay, González! Este es como rompetecho. Se tiene que revisar la vista. Dios mío de mi vida, pero si se le ha ido fuera. Es verdad que la defensa le ha dejado poquito espacio, Manolo, pero es que él golpea muy mal. El ataque no pasa del medio campo. Cristiano Ronaldo. Al envío le faltaba precisión. No le ha pegado bien al cuero. El Madrid sacará desde el lateral. Modric. Bale con el balón. Ojo que le puede crear de cabeza. Cristiano Ronaldo. Balón dividido tras esa entrada. El árbitro señala saque de esquina. Casi marcan y ahí tenemos la jugada de nuevo. Ahí está el técnico local, ya ha ordenado despojarse del chándal a varios jugadores. Estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. El Real Madrid pide rápidamente cambio al árbitro. Bale.
No pinta nada mal. El portero rechaza y el balón sigue en juego. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Cristiano Ronaldo está pidiendo la pelota. A ver qué inventa. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Tiene apoyo. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Qué bien le pegó! Ha cogido la curva justa. Bueno, pues yo creo que con este gol los merengues se lo llevan, ¿no? La diferencia entre los dos conjuntos era abismal a favor del Madrid. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Están consiguiendo una ventaja contundente. El partido está más que sentenciado con el 3-0 en el marcador. Dime, Paco, ¿crees que este resultado puede tener algún efecto en el próximo partido? El Real Madrid se enfrentará al Sevilla en su próximo compromiso. El equipo... ¡Vaya tiro! Se va fuera tras pegar en el palo. Intentaba alejar el peligro. ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Anota el Madrid! Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Ya la final del partido y uno de los equipos de que dista mucho el marcador del contrario. Los aficionados confiaban en que se podía ganar, pero tampoco con esa superioridad, González. Sí, ha estado chupado, Manolo. El resultado lo demuestra. Ya solo quedan 5 minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. Le están presionando. Cristiano con el cuero. Coentrao. Prueba fortuna. Así no marcarán nunca un gol. Se hace con el esférico. Cristiano con el cuero. De volea. Es obvio que no está orgulloso de ese tirito. Siguen y siguen y siguen luchando para intentar conseguir el triunfo, aunque ya es amplio.
árbitro señala el final del encuentro, que termina con 4-0. El tiempo reglamentario ha concluido y la derrota ya es... Thank you.